Hello, good evening, students. Good evening, welcome, welcome, welcome. How are you tonight? How are you? Hello, students. Welcome. Hi, good evening. Good Good evening. evening. Welcome, Good welcome, evening, welcome. teacher. How are you? Fine. Hi, very good. Fine, I think. I'm sick. Oh, I'm sorry. Welcome, welcome, I really welcome. for. You're For ready eso. for the No sé class, cómo se huh? dice para la clase. I'm super ready for the class. Esa emoción, I Ready for love the it. class. Ayer, chicos, en los últimos 7 minutos, a su servidor se le desconectó, ¿verdad? Entonces, quizás lo voy a molestar para que hagamos como un simulacro. En esos últimos 7 minutos, al final de esta clase, cerramos. Y volvemos a abrir 7 minutos para terminar ese bloquecito. No sé si me ayudan con eso. Okay, teacher. Está bien. Todos modos, ya ¿Cómo no van a no salir entiendo? ustedes, ¿verdad? Ya no van a salir de aquí a... Se quedan en casa, right? 7 minutos, te voy a robar 7 minutos. Terminamos la clase a las y dos, 10 y 2. Nos desconectamos y de ahí nos volvemos a conectar como para hacer el simulacro del pedacito que nos faltó el día de ayer, ¿ok? No son 7 minutos adicionales. Te dan permiso, no los quiero meter en problemas tampoco, ¿verdad? No hay problema, teacher. No hay problema. No problem, teacher. What's up, guys? What's up? A ver, dime una demostración de lo de ayer. My name is Hey, Miss. Ah. Caleb. That's Caleb. And my last name is Nunes. That's Nunez. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién se atreve? Manitas arriba. Ahí está Jocelyn. ¿Quién dijo miedo, verdad? Go, Mercy. Dale, Mercy, ya te escuchamos. Jocelyn. Vaya, si no, vámonos con Brenda. Go ahead, Brenda. Hello, good evening. My name is Brenda. That's Brenda. My last name is Mendez. That's Mendez. Nicely Hola, done, nicely done. Ajá, adelante. hola. Hola, hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Jocelyn, adelante. Okay. Hi. My name is Jocelyn. That's Jocelyne. My last name is Flores. That's Flores. Excelente, Jocelyn, el micrófono no te lo habías activado, ¿verdad? Okay, sí, creo que eso pasaba, teacher. Guys, si se fijan en el caso de Jocelyn, ella tiene una particularidad en su nombre. Lleva dos letras S seguidas, ¿ok? Ustedes pueden decir double S. En ese caso, pueden decir double, double S. Double, double S. A ver, Diana, let me hear you, Diana. Alfred. Ana Yanet Velázquez, ¿o cuál Ana? Alfred, Alfred. Oh. Hi guys, good night. My name is Diana. That's Diana. And my last name is Alfred. That's Alfred. Wonderful, Miss Diana Alfred. A ver, Janet, vámonos con Janet. Casi no te veo, Janet. Está oscuro ahí. Ah, ahí está. Ok. Sí, está I oscuro. got it. I got Estoy it. morena. Sobre el bultito, miraba ahí. Ahí está, ve, Miss. Ok, adelante. Hi.
everyone. Good evening. My name is Anna. That's A-M-A. My last name is Velázquez. That's K-E-L-A-S-U-U-E-P. Excellent. Despacito y seguro. I like it very much. Vamos a escuchar a Clara Gracias. Rodas. Clara, Clara, go ahead. Hi, my name is Clara. That's C-L-A-R-A. And my last name is Rodas. That's R-O-D-A-S. Vamos a practicar la letra R. Ok, Clarita. R. 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 Ojo. C L A R A. My last name Rodas. That's R R O D A S. Abramos esa boquita. Abramos esa boquita en la pronunciación. Vamos, Alba Rivas. Go ahead. Luego, José Alejandro. Okay. My name is Carolina. That's C A R O L I N A. My last name is Rivas. That's R I B A S. Nothing but excellent, Alba. Go ahead, Alejandro. My name is Alejandro. That's A L E J A N D R O. My last name is Bacarano. That's B A Q U E R A N O. Wow, Bacarano is difficult. It's not easy. Good job, Alejandro. Estamos. Congratulations. Ahí está. A ver, ¿quién más? Unos dos más. Chicas, chicas. Chicos, chicos. A ver, Adrián. Are you ready, Adrián? Go ahead, Marinero. Hello. My name is Adrián. A-D-R-I-A-N. My late name is Marinero. N-A-R-I-N-E-R-O. Name, nombre. Name, my name. Okay, apellido. Last name. My last name. Last name. My last name is Marinero. Punto. De ahí doy la otra introducción para el deletreo. That's, ¿se acuerdan? That's, y comienzo a deletrear. That's M-A. Guys, las vocales. Cuidado ahí con las vocales. Keep practicing. Adilton, go ahead, Adilton. Suena a Brasil ese nombre, Adilton. Are you from Brazil? No. Ay, parecido. my name is Adilton. That's A-D-I-L-T-O-N. Mm-hmm. My last name is Quiron. That's G-I-R-O-N. G-I-R-O-N, Giron. My last name. My last name. Estamos. Name. Gabriela, go ahead, Gabriela. Listen. Hola, ¿me escuchan? Yes, perfect and clear. Okay, voy. Hi, my name is Gabriela. That's G-A-B-R-I-E-L-A. Mm-hmm. My last name is Ramirez. That's
R-A-M-I-R-E-T. Z. Wonderful job. Erica, go ahead, Erica. Yes. Hi, my name is Erica. That's A I E E E R I K A. My last name is Das Hernandez. My last name is Hernandez. Das H E R N A N D E D. Qué buen esfuerzo, Erika. Cuidado, Erika, tienes el reto con tu primer nombre. Oh my God. Tenés las tres vocales más difíciles, pero lo dijiste bien. Solo tuviste problema con I. Practícalo, síguelo practicando, que necesito naturalidad. Necesito naturalidad, que suene súper claro, que el oyente capte tu información. My name is Erika. That's E R I K A. Así de claro, así de fuerte, así de claro. Alejandra, Daniela, continue. Ya pasaste, ¿no, verdad? Hello, my name is Daniela. That's D A N I L A. My last name is Martinez. That's M A R T I N E T. Ok, sigamos practicando ahí. Vamos a culminar la práctica con Anita. María, ya pasó, María. Hay dos. Buenas noches. Mm-hmm. Go ahead. My name is Anna. A N A. My last name is Garcia. G A R C I A. Ok, está bien, solo introdúzcame that's antes del deletreo, that's, ¿verdad? Para el deletreo vamos a irnos a la asistencia rapidito. Let me check. No sé si vine tarde, teacher, pero el día de ayer que se quedó sin señal, no tomó asistencia. No sé si nosotros en el grupo de WhatsApp colocamos los que estábamos conectados aún. No sé si ya lo tiene usted el dato o lo necesita, porque todos ahí colaboramos para. ¿Verdad que todos asistieron el día de ayer? De hecho, al final de la clase, Miss, voy a cortar y voy a hacer otra vez las llamadas. O sea que se cortan y vamos a volver a entrar otra vez para pagar esos 7 minutos de ayer. Ahí voy a pasar esa asistencia de ayer. ¿Ok? Ok. Gracias, okay. Miss, y gracias a todos por ser bien colaboradores. Sí, ayer la computadora prácticamente colapsó, ¿verdad? Y ya no pude conectarme después, ya era muy tarde. En fin, vamos a irnos aquí a la asistencia. Creo que ya se las... Permítanme. No estoy bien acá. 9 p.m. It's 9 p.m. Vamos a pasar la asistencia de esta noche, ¿ok? Let's see. Ahí estamos. Thank you.
Okay, very well. Estamos con Adilton Danilo Girón Ramírez. ¿Qué? Aquí estoy. Thank you, sir. Ahorita le pongo acá. Alba Carolina Rivas Palacios. I am here. Thank you. Ana Janet Noemí Velázquez Montoya. Present. Thank you. Ana María Canales Raimundo. I am here. Ana María, ¿verdad? Y también tengo a Ana sí. María García de la Cruz. Sí, somos dos. Ah, ok. ¿Está Ana María García de la Cruz? Here I am. Thank you. Ara Venice Elizabeth Ruiz Cruz. Here Brenda. I am. Ok, thank you. Brenda Esmeralda Méndez de Medina. Present. Thanks. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Clara Judith Rodas Pacheco. Here I am. Daniela Alejandra Martínez Molina. I am here. Thank you. Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado. Here I am. All right. Diana Saraí Álvarez Fuentes. Diego Javier Martínez Benítez. Here I am. All right. Edwin Daniel Vázquez Moss. Here I am. Elizabeth Yasmín Cañas Alvarenga. Here I am. Elmer Giovanni Pérez. Here I am. Okay. Edma Débora Rodas Andrade. Here I am. Erika Alejandra Hernández Ávila. Here I am. Okay, next is Erika Marilú Estrada Rodríguez. Francisco Javier García Escobar. Gabriela Lizeth Ramírez Alvarado. Here I am. Thank you. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Hernán Mestanza Luna. Present. Thank you, sir. Jaime Eduardo Alvarado Rosales. Here I am, teacher. Thank you. Jenny Beatriz Chicas de Harkin. Joana Stephanie Magaña Pineda. Presente. Thank you. José Adrián Marinero García. Yeah, I am. José Alejandro Vaquerano Sánchez. Here I am. Thank you. Jocelyn Marina Cambray López. Jocelyn Mercedes Flores Abarca. Here I am, teacher. Bueno, al final de la clase repasamos esta asistencia, chicos, ladies, gentlemen. Vamos a entrar de lleno a algo más. Por favor, he quedado como que quizás no al 100% con el ejercicio del spelling. Les voy a pedir que lo sigamos practicando en casa, ¿verdad? My first name is Elias Tats, E-L-I-A-S. My last name is Nunes. That's N-U-N-E-Z. Practicámoslo en casa, por favor. Necesitamos movernos con la plataforma, así que vamos a compartir el siguiente objetivo de esta semana. Check it out.
spell their names. Esto es lo que vimos ayer, the alphabet. Entonces ahorita vamos con esto, que es the verb to be. El verbo to be, que es el verbo más maravilloso, ¿verdad? Para los que estamos aprendiendo inglés, right? Ser o estar. Guys, antes que nada, hagamos una diferencia. Ustedes como estudiantes desde ahora comenzarán a aprender muchos verbos. Muchísimos verbos, y la clave de aprender inglés es eso, aprenderse muchos verbos. Ahora, ok, chicos, me piden que apaguen por favor su micrófono. Deactivate your microphones. Gracias. Bueno, les decía, muchos verbos son los que ustedes tienen que aprenderse en el día a día desde ahora en adelante. Pero el verbo principal es el verbo to be. El verbo to be, necesito que hagan una diferencia entre el verbo to be y los demás verbos. El verbo to be es un verbo de estado, es un verbo de ser. Describo el ser o el estar. Nada más que eso. El verbo to be se divide en tres formas, right? Am, is, y are. Okay? Todo eso significa ser o estar. Los demás verbos los vamos a seguir viendo paulatinamente, pero esos son verbos de acción. Okay, esos son conocidos como action verbs. Quizás ustedes ya los han escuchado, como el verbo sleep, run, eat, study, work, drink, etc. Todos esos son action verbs, verbos de acción. Pero el número uno que ustedes deben aprender es el verbo to be. Okay? Let's watch a video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in my class. He's over there. Steven is over there. Siempre que estemos escuchando y viendo un video, guys, necesito que desactiven todos sus micrófonos. Please. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be
to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say Mario. That's his name. He is a mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they. And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Steven Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Steven Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he
Mario. Okay. Is he a mechanic? Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, any comment about the verb to be? I'm sorry. Estuvieron claros los ejemplos. Estuvieron claros, claros, like crystal water or like horchata water? Crystal water. Crystal water, excellent, all right. Entonces, perfecto, vamos solamente a... Vamos a fulfill, vamos a terminar de llenar el aprendizaje con un video adicional. Al final de este video les pediré que comencemos a hacer las conjugation, nuestras propias conjugaciones del verbo to be. Tenemos que ser capaces esta semana de conjugar el verbo to be. Affirmative, negative, and question. Las tres formas. Y ser capaces también de identificar las contractions. ¿Se fijaron que ahí habían contracciones? Pues podemos usar contracciones en las formas afirmativas y también en las formas negativas. En realidad, en las formas negativas hay incluso más opciones. Ok. So les comparto acá este link. I'll share with you this link. ¿Quién me ayuda y me lo puede compartir en el grupo de WhatsApp, por favor? Ok. Se toman 10 minutos para ver este video del verbo to be. Fijémonos, affirmative, negative, and question. Ok. Dominando este verbo de las tres formas, créanme que ya podemos con confianza pasar a lo siguiente. Vamos a ver este video. 10 minutes. Y luego comenzamos. Conjugations. 10 minutes. 10 minutos, guys. Watch the video. Hello, my name is Ronnie, and I'm going to teach you about
finish. Everybody finish? Finish. Perfect. Entonces hagamos como que un medio repaso ahí. Affirmative. Vamos a empezar con affirmatives. Affirmative. Forma afirmativa. Yo soy. How do you say yo soy? I am. I am. ¿Cuál es la contracción? I am. I'm. 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 I am. I'm. 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 Debemos familiarizarnos con las dos, ¿verdad? Con las contractions también. Janet, lo micrófono. Let me see. Tú. Tú eres. You. You. You are. You are. You are. You. You. You are. You are. You are. You are. My you student. Are. The microphone. Chicos, me ayudan con sus micrófonos, los que tienen problemas de interferencia, please. Entonces, you are, son dos palabras. You are. ¿Lo contractamos en una? ¿Cómo sería? You're. 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 You are. You're. 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 Vamos con él es. He is. He is. Contractions. His. 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 Okay. Ella es. She is. She is. Teacher. Sí, señor. Alguien está reproduciendo el video y no se escucha la clase. Yo no le escucho lo que usted está diciendo. Let me see. Ya no me sale. Bueno, vamos a ponerle mute a todos entonces. Right? Bah, ahí están en mute. Ok, entonces repitamos sin micrófono, pues, para que no interfiramos, chicos. Nos está costando esto del micrófono un poquito. Entonces, digamos, he is, él es, contractado, is. Ella es, she is. Ella es, she is. Contracted, she's. She's. Y el sonido es, ¿verdad? Porque si lo dicen corto ya sería otra palabra. She's ya es diferente, ¿verdad? Entonces es she. She is. He's. ¿Okay? Vamos con esto es. Esto para un objeto, animal o cosa. Singular. Singular. Vamos a decir it. ¿Ok? Con el verbo to be. It is. It. Is, it is, it is. Por ejemplo, it is a cell phone. Esto es, estoy hablando de algo que no es una persona. It is. Contracción, it's. 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 Okay. Usted y yo, nosotros. We. Nosotros somos. We are. Es plural. We are. Siempre los plurales van a ser are. Y la contracción de we are, we're. We're. Okay, very well, very well, very well. A la última sería un grupo aparte. Ellos o ellas. They. They are. Okay. They are. Y la contracción. They're. 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 Okay. Bien, entonces vamos a los negativos. Yo no soy. La palabra de negación
It's spelled N O T. Pronunciation, not. No me vayan a decir not, knock, nada que ver, ¿verdad? Not. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? Yo no soy o yo no estoy. I am not. Correcto. I am not. Por ejemplo, I am not Nayib Bukele. Nayib Bukele. I am not your father. Mm-mm. I am not your mother. Negativo, ¿verdad? A ver, you, ¿cómo sería? You are not. Correcto. You are not. Son tres palabras. You are not. Estas tres palabras las puedo hacer dos si uso una contracción. ¿Cómo puedo contractar are not? Aren't. Excelente. Are not se convierte en aren't. Aren't. Is not se convierte en isn't. Okay, entonces you are not contractado, you aren't. You aren't. Vamos con él no es o él no está. He is not. Tres palabras. He is not. Si lo hacemos con contracción. He isn't. He isn't. Dos palabras. Okay. Esto no es, esto no está. It is not. It es el sujeto, el verbo to be is, la palabra de negación, not. It is not. Más rápido, it is not. It is not Coca-Cola. It is not Coca-Cola. It's coffee. Mm-hmm. It is not a sandwich. Nope. It is not a cell phone. It's a cell phone, correct. Puedo decir también it isn't, la contracción it isn't. Okay. Sigamos. Nosotros no somos. Nosotros no estamos. We are not. Contractado. We aren't from Guatemala. We aren't from Mexico. No. No. We are from El Salvador. Yeah. We are from the Salvador. Nosotros. Okay, vamos con ellos. Ellos o ellas. ¿No son o no están? They are not. Siempre vamos a comenzar con la forma normal, las tres palabras. They are not. Contracción. They aren't. They aren't. Perfecto. Bueno, entonces voy con la asistencia. Just a second. Solo los que no he mencionado. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Erika Marilú Estrada Rodríguez. Here I am. Thank you so much. Francisco Javier García Escobar. Here I am. Already, sir.
Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Missing in action. Jenny Beatriz Chicas de Harkin. Jocelyn Marina Cambray López. Wow. Ok, sí tenemos inasistencias en este grupo, chicos. Bueno, les voy a mandar un link con unos, dígame. Les voy a mandar un link con unos ejercicios del verbo to be. Esto solo es a manera de práctica. No me van a mandar ningún tipo de captura ni nada al respecto. Solamente necesito que ustedes puedan practicar en su casa, en su tiempo libre, en su lunch, en su break, en el baño, right? Y me ayudan, como siempre, me lo comparten en el WhatsApp chat. Ok, preguntas hasta ahorita, comentarios, vamos a ver, opiniones. Erika Marilú, dinos tu feedback cerrando esta clase. ¿Cuáles son tus conclusiones, Miss? Antes de eso quería hacer una pregunta. Uh-huh. En el grupo de WhatsApp dice que en la semana 1 tenemos que entregar lo que sería completo la sección 1 y la sección 2. Pero de la sección 2 no hemos complementado, bueno, no hemos hecho nada de ahí. Entonces no sé si siempre hay que terminarlo o vamos desarrollando las actividades conforme vamos desarrollando las clases. Mm-hmm. Buena pregunta, pero respecto a la plataforma, tienes que irte adelantando en la plataforma. Desafortunadamente hay que ir corriendo en la plataforma más que en la clase. Sí, quizás es un poquito illogical que no hemos visto esa información y ya te estamos pidiendo que la completes. Estoy de acuerdo, pero es un requerimiento que tenemos que cumplir. Así que veámoslo como un requerimiento, como que es lo que es, ¿verdad? Que es necesario que avances. Es perjudicial, es negativo que vayas al ritmo de la clase o que vayas atrasada, ¿verdad? Entonces no permitas que te llamen la atención en ese aspecto, que todos tengamos claro que tenemos que ir adelantados en la plataforma. Otras cositas que tenemos que cumplir, la cámara activada, el nombre completo, ¿verdad, Anita? Anita, por favor, su nombre completo, ¿verdad? Para que cuente su asistencia. Y autoaprendizaje, dice Elmer. La verdad que se aprende, la verdad que se aprende. Y acuérdense que ustedes son una familia, son un grupo bien vasto. En el grupo de WhatsApp, con toda confianza, tómenle captura a la imagen. No es copiar, guys. No es copiar, ¿verdad? Es una forma de aprender, right? Usted pone la captura de lo que no ha aprendido, lo que no le cuesta o donde está trabado ahí el problema y ¡pum! Los compañeros le ayudan, ¿verdad? Chicos, me ayudan aquí. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Comparemos, right? Y ahí todos los compañeros, ¿verdad? Los que ya tienen eso pueden contribuir a manera de que todos solventemos estar con la plataforma. Acuérdense que, pues, todos queremos la continuidad, seguir en el básico 2, básico 3. Bueno, yo eso es lo que espero, es lo que cuento con ustedes, ¿verdad? Que ustedes no solamente inicien en el básico 1 y de ahí ya ni sus luces, ¿verdad? La cosa es seguir, continuar, mantenerse, cursar todos los módulos. ¿Quién tiene alguna consulta? Yo solo quería hacer un comentario, teacher. A ver, José. Yo ya finalicé las dos lecciones, lección 1 y lección 2, pero no está como para perderse, solamente es de escuchar el video, ¿verdad? Que hice anteriormente para después hacer los ejercicios. Y lo otro, que ya que tenemos el grupo en WhatsApp, pues ahí nos podemos apoyar en todos, si en dado caso alguno no entiende cierta parte del material, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Adilton, you have a question or comment? Teacher, las clases quedan grabadas en la plataforma para volver a escucharlas.
Es correcto, caballero. Okay. A nosotros los facilitadores nos exigen que tengamos esa clase en la YouTube list, en el playlist de YouTube, antes de las 9 de la mañana. Entonces, lo que hacemos la mayoría de maestros que trabajamos en la noche es que nos quedamos después de la clase, ¿verdad? Hasta asegurarnos que el video se grabe y que el video se suba en la plataforma, a manera que mañana, pues, los jefes, tanto los jefes y los estudiantes que necesitan tener acceso, pues, accedan al video sin ningún problema. Así que, adelante los que quieren verificar la primera clase y hasta ahí. Y esta clase estará mañana también, ¿ok? Ok, gracias. Una pregunta, ¿hasta cuándo tengo de límite para llenar las dos secciones? Es esta semana usted tiene que estar completa con las dos secciones a más tardar el fin de semana. Gracias. Uh-huh. Recuerden que el viernes no tenemos clase. Anita, gracias por poner su nombre. Adelante, ¿tiene pregunta? García. No, yo no tengo ninguna pregunta al respecto. Bueno, chicos, descarten lo de los 7 minutos. Me acaban de decir que no es necesario. Así que nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Good night, guys. Good night. Good night. Goodbye, classmates. Goodbye, students. Good classmates. Bye, classmates. Tomorrow. See you tomorrow. 9 p.m. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye, teacher.